Buenas noches. Este espacio es para invitar a los estudiantes de Ingeniería Industrial a participar en el semillero de investigación LIPETS. Tengo el honor de estar en compañía del ingeniero José Arturo Lagos, del doctor José Israel Huertas y de la estudiante Sonia López. Buenas noches. Buenas noches. Como les decía, vamos a hablar un poco sobre el semillero para suministrar información a aquellos estudiantes que están interesados en integrarse y participar en ellos. Como misión tenemos, LIPETS es un semillero conformado por estudiantes de Ingeniería Industrial dedicados a la formulación teórica y producción experimental, por medio de las cuales se pretende desarrollar las competencias necesarias para una formación integral y excelente aplicabilidad de los conocimientos. Como visión, ser reconocido por la calidad de sus trabajos, de sus lúdicas, ponencias y diferentes actividades de investigación a nivel nacional e internacional, fomentando el aprendizaje de todos sus participantes. Asimismo, permitir la vinculación de otros estudiantes de Ingeniería Industrial que hagan nuevos y grandes aportes al crecimiento del semillero y las diferentes temáticas de investigación que se trabajen en él. Líneas de investigación que tenemos en el semillero: una es competitividad industrial, productividad industrial, innovación, educación, industria y gestión del conocimiento. Como beneficios de trabajar en el semillero es la opción de grado bajo la modalidad de semillero. Otra es, en cada corte se adiciona un 10% en la nota final por el trabajo validado por el líder del semillero, y otra es que adquiere y fortalece el conocimiento investigativo. Aquí se encuentra el link para que los estudiantes puedan acceder a él y se inscriban: el contacto lida.puentes@unimilitar.edu.co. Los dejo en compañía del ingeniero José Arturo Lagos, que nos va a hablar un poco sobre los grupos de investigación que pertenecen o hacen parte del programa de Ingeniería Industrial. Bueno, bienvenidos. Los grupos de investigación que tiene el programa de Ingeniería Industrial son dos. El uno se llama INAMPE y el otro se llama MEMPET. De los dos grupos, uno está clasificado con ciencias y el otro está reconocido. El semillero de investigación le aporta a estos dos grupos, y los estudiantes pueden pertenecer al grupo una vez hayan hecho un proceso básico de alguna participación en un evento que sea reconocido a nivel nacional o internacional. Gracias, ingeniero. Sonia, bienvenida. Gracias. Por favor, nos habla un poco sobre su participación en el semillero. Bueno, el semillero, desde mi punto de vista como estudiante, es una ventana enriquecedora para cada uno de nosotros, ya que hace explorar el ámbito investigativo, hace que por medio de las lúdicas podamos fortalecer nuestros conocimientos y tener un reconocimiento, poder representar a la universidad en eventos nacionales e internacionales es un motivo de orgullo. Nos ayuda en nuestro proceso investigativo y como estudiantes, y fortalece nuestros conocimientos de una manera más didáctica. Eso nos ayuda a que lo que aprendamos durante nuestra carrera lo podamos desempeñar y podamos mostrar a otros estudiantes que hay otras formas de investigar, que hay formas más constructivas, de una manera más amena, para fortalecer los conocimientos. Gracias. Doctor Huertas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniera. ¿Podría hablarnos un poquito sobre su experiencia en cuanto a investigación? Yo sé que usted ha participado en diferentes actividades o eventos de investigación, entonces para que invite a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Tal como lo manifestó el ingeniero Arturo Lagos y lo corrobora la estudiante Sonia, le doy la bienvenida. La participación en el semillero de investigación LIPES es una magnífica oportunidad de avanzar en la investigación formativa, que nos permite conectar tres aspectos que son vitales para los profesionales de la ingeniería industrial. Uno, conectar los saberes que adquirimos a lo largo de la carrera, conectarlo con el contexto, nuestras organizaciones en las que estamos vinculados. Y tercero, aspecto importante, nuestras expectativas de crecimiento personal y profesional en el futuro. Es una magnífica oportunidad de participación y muchas gracias. Gracias, doctor Huertas. A los estudiantes los invitamos nuevamente, los esperamos, es una oportunidad de crecimiento a nivel personal, a nivel profesional. Buenas noches.